Está buena. Sí, te gustó. Te gustó esa. Sí, Mire, sí. vamos a escuchar a Yerjan la Antigua en este momento. A Vamos a ver ver. qué nos trae. A ver si viene explosivo hoy. Adelante. Gracias, gracias, Amado. Voy a colocar mi tiempo aquí a correr bien. Gracias, a Israel, que está allá en los controles, a Giovanni, la producción, y a José en Master. Quiero iniciar nuestro comentario del día de hoy presentando un video que a mí me dio mucha pena, que me dio mucha vergüenza, que para mí es muy lamentable, y es un video que subió precisamente a la página Somos Pueblo, de un sector de aquí de la República Dominicana, entiendo que es en la capital, donde un grupo de personas, cuando ven a un equipo SWAT que va pasando en el toque de queda, le entran a botellazos. Algo realmente penoso, vergonzoso. Ahí ustedes ven que la policía viene, ¿verdad? Como es natural, persiguiendo a la gente que está en la calle. Cuando hay toque de queda, esa es la función de ellos, perseguir a todo el que ellos encuentran para llevárselo preso. Pero aquí se ve cuando ellos son agredidos a botellazos por gente que están en azoteas. Increíble, señores. ¿Qué pasa? Ellos les responden. Porque hay algo que la gente tiene que entender, y es que esta gente son militares. Y esta gente también están cansados. Y esta gente están también arriesgando sus vidas. Y yo creo que ese no debe ser el trato que deben recibir de parte de la ciudadanía, que se supone tiene que tener un margen de respeto. En ese caso particular sucedió algo muy, pero muy delicado. Y es que la gente que estaban en las azoteas comenzaron a tirar la botella, pero estaban acompañados de niños. Y cuando ellos le entraron a cartuchazo para atrás, salieron todos corriendo y dejaron una niña en la azotea. Si se puede ver ahí, es algo realmente lamentable, pero el que está grabando le está diciendo a los guardias, le está diciendo a los guardias que por favor que no tiren porque ellos están viendo una niña, y los guardias le hacen caso. Qué bueno que no pasó una desgracia ahí. Qué bueno. Pero hay que decirle a la población que se están pasando de la raya. Así no. Así no. O sea, ¿cómo va a ser que un equipo de militares que vaya pasando por su sector y ustedes le entren a pedrada y a botellazos? Ustedes saben que ellos no le van a responder con cariño, porque ese es el problema que tenemos en la República Dominicana y en la mayoría de los países de Latinoamérica, que queremos orden, pero que nos den un chance, que queremos que se implante la ley, que se implante la mano dura, pero cuando me la aplican a mí, entonces es un abuso. O cuando se la aplican a mi vecino, entonces es un abuso. Entonces, tenemos que pedirle a la gente que respete. Eso no pasa en una organización. Yo estoy seguro que eso no pasa en ninguna organización de la República Dominicana. Eso pasa en los barrios. Y que me excusen, ¿verdad? Porque yo vengo también. Pero ustedes tienen que ser respetuosos. Si usted ve, por ejemplo, que la policía va por su sector y se llevó una gente presa porque estaba afuera rompiendo o desobedeciendo una orden de un toque de queda, no se meta en eso. Porque a mí no me han llevado, porque yo me tranco. No van a entrar a mi casa a buscarme porque yo estoy cerrado. Entonces, pedirle a la gente, caramba, sean respetuosos. Y quisiera que por favor coloquen de nuevo, muchachos, las imágenes para que la gente vea. Desde las azoteas le entraron a botellazos a ese grupo de militares. Y vamos a escuchar un poquitico el audio que me dicen los muchachos, que le quitaron las malas palabras. Porque incluso se oye las malas palabras que le vocifera a la gente, a los militares. Vamos a escucharlo. Dale, policía, estás en ruleta. ¿Qué palomo son? Ahí. No, 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 aquí porque no pueden ver. No, no, papá. Guardia, cuidado, que hay niños, guardia. Dale, levanta esa gente, dale, levanta esa gente, que hay muchachos, guardia. Dale, levanta esa gente. Wey.
¡Ay, ay, muchacho! ¡Niño, del embando esa gente, vale! ¡Guardia! ¡Esa niña que se pide esa niña! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, esa gente, que hay niño! ¡Ay, hay niño! ¡Ay, muchacho! ¡Ay, hay niño, del embando esa gente! ¡Dale, banda, hay muchacho, brother! ¡Mira, hay una niña! ¡Hay una niña sola, guardia! ¡Dale, banda, esa gente! ¡Guardia! ¡Dale, manda a esa gente, dale, niño, vale! ¡Hay muchachos! ¡Hay niño, vale! ¡Dale, manda a esa gente! ¡Mira la niña sola ahí, loco, está! ¡Oye! ¿Para quién es esa niña? ¡Oye! ¡Oye, esa niña que está ahí! ¡No, lo que está pillando la cintura! ¿Cómo ellos hacen eso, loco? ¡Yo no entiendo! Ahí ustedes pueden observar, ahí cómo los que estaban en la azotea, que le entraron a pedrar y a botellazo a los guardias y a los SWAT que estaban ahí, se salieron corriendo cuando le entraron a cartuchazo y dejaron a la niña sola. Porque así somos de irresponsables. Y entonces, por suerte, la gente se dio cuenta de que había una niña y le pidieron a los guardias que dejaran de tirar. Y ellos accedieron. Ustedes se imaginan eso. Pero ese es el país que tenemos, lamentablemente. Caramba. Y entonces le echamos la culpa a los guardias, que lo que están haciendo es cumpliendo con su función. Y son agredidos a botellazo y a pedrada por la gente, incluyendo algunos sectores que le han entrado a tiro. Quería presentarle esto para que ustedes vean el nivel de inconsciencia que hay en la República Dominicana y en la mayoría de países, pero también eso sucede en otras partes del mundo. En España, cambiando de tema, abrieron sus puertas, señores. Ya comenzaron a salir en España y también en Italia. Qué bueno. Abrieron un espacio, y ahí tenemos las imágenes, de que las personas, específicamente en España, salieran por horario. Es decir, las personas de 14 a 70 años le dieron un espacio de salir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana y de 8 de la, de 7 de la noche a 8 de la noche. Y entonces, desde las 10 hasta las 12 salían los que tienen a más años de 70, los que son mayores de 70 años salían de 10 a 12, y entonces de 12 a 7 de la noche los niños menores de 14 años. Y ahí no, no sé si viste en el video una ciudadana que iba sin mascarilla. Sí, sí. Nosotros muchísimo. Somos descendientes de los españoles. Sí, muchísimo. Está saliendo la última parte de estas imágenes. Ustedes se van a dar cuenta que la mayoría no tiene mascarilla. La gente como anda normal, sí, algunos sí, pero la mayoría no la tiene. La gente anda normal, hace su ejercicio. Mira la cantidad de gente que salió y la mayoría no tienen ni andan con guantes, no andan con mascarilla. Y ahí está, pero ya decidieron en España. Será, quizá no es obligatorio como aquí usar mascarilla por disposición. No, digo yo. Allá lo van a hacer obligatorio solamente en los en el transporte público. Cuando tú te vayas, okay, como son sitios abiertos, en el transporte ya, público ellos, se te van a obligar. Ellos tienen una idea de que deben tener la mascarilla los que están afectados de gripe o de alguna situación o del COVID. Son los que deben, para evitar no propagar, es decir, que la responsabilidad cae sobre los infectados, que si ya se están en recuperación, tienen también un periodo para que tampoco dejen de tenerla, porque pueden estar en su etapa activa de infectación. Ya. Así es. Bien, qué bueno que ya en Europa hayan comenzado a soltar un poquitico el confinamiento. No hagan eso a nosotros aquí ya. Sí, aquí va a pasar eso más o menos. De forma paulatina, para ver cómo en 15 días. En 15 días ya se va a comenzar a abrir naturalmente todo esto, a partir del 15. Entiendo yo cuando pase esta última fase del toque de queda y de la cuarentena, va a comenzar a abrir la economía de manera paulatina, y es lo que deberían hacer para que la gente no salga en grupos y entonces tengamos un problema. Por último, en nuestro comentario, yo quiero presentarle a ustedes las imágenes del vertedero de Duquesa, la humadera del vertedero de Duquesa. Y aquí viene el comentario que quiero hacer. Fuerte, fuerte, con relación a esto. Yo quisiera pedirle a las autoridades que tienen que tirar el ejército a la calle. Sí, todo el que tenga un uniforme, tírenlo a la calle. Tírenlo SWAT, tírenlo lince,
tiren los guardias, tiren la Fuerza Aérea, tiren la Marina de Guerra, tiren a todo el mundo a la calle. ¿Por qué? Porque yo les puedo asegurar a ustedes que ese incendio de Duquesa, independientemente de la temperatura, de que sabemos que normalmente se incendian, eso no fue fortuito. ¿Quién lo hizo? No lo sabemos. Y por eso es que yo quiero que se tire a todo, todos tienen un uniforme, lo tiren a la calle. ¿Saben a qué? A cuidar nuestras instituciones. Porque hay mucha gente en este país que está apostando al caos para sacar beneficio de eso. Aquí hay gente que, como yo le decía hace tiempo, estaban apostando a que hubieran aquí miles de muertos. Y como no lo hubo, van a apostar a otras cosas. ¿Por qué? Porque le ha convenido, y aquí todo el mundo sabe a quién yo me estoy refiriendo, le ha convenido el caos, le han convenido las protestas, le ha convenido la crisis. O ya se nos ha olvidado la crisis de quién fue que salió más beneficiado de la crisis que pasó en febrero. Entonces tenemos que vernos en eso. Señores, eso de Duquesa ciertamente pudo haberse creado un incendio. Pero fíjense ustedes que ni siquiera han podido controlarlo todavía. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Parece que el gobierno está durmiendo. Están durmiendo porque yo entiendo que deberían tirar todo a la calle. Todo el que tenga un uniforme, tirarlo a la calle para preservar nuestras instituciones. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de julio. ¿Saben por qué? Porque inmediatamente pase las elecciones, se acabó eso. Porque aquí hay gente que está apostando al caos. Aquí hay gente que, como se dio cuenta que gracias a Dios estamos venciendo al COVID, sabía que eso iba a beneficiar ¿a quién? Todo el mundo lo sabe. Al partido de gobierno. Al partido de gobierno. ¿Y qué están haciendo? ¿O qué van a hacer? Van a procurar crisis de otra magnitud. Y mira que en esto, yo estoy haciendo una especulación con relación a esto de Duquesa, pero yo le puedo asegurar que ahí hubo manos criminales. ¿De quién? No sé decirle. No pudiera yo decirle a quién. Pero tenemos que ver a quién beneficia la crisis. A quién beneficia la situación. Esta situación de Duquesa. ¿A quién beneficia? ¿A quién le están echando la culpa? Al gobierno. ¿Quiénes se la están echando? Luis Abinader y su grupo. Y qué pena, caramba. No puede ser, porque eso tiene que ver con el ayuntamiento de Santo Domingo, de todos los ayuntamientos. Exacto. Es el vertedero de Duquesa es el gran receptor del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. Pero es lo que te digo. Que todo, inclusive yo creo que hasta Guerra tira ahí. Si tú te fijas, yo tengo un tuit ya para terminar. Tengo un tuit del propio Luis Abinader, donde él dice, déjeme ver que yo le hice un capture, donde él dice que lo de Duquesa es exclusivamente responsabilidad del gobierno central y que por favor que actúen ya. Pero caramba. Para mí, yo entiendo que él está desprovisto de conocimiento de lo que ha sido el manejo de vertedero y a quién le corresponde la responsabilidad. Se está montando. De conocimiento no es, ¿no? Sí, miren, exactamente lo que te dice Amado, no es de conocimiento. Es un tigueraje. Y esto no es directamente contra él, sino querer aprovecharse de una situación como esta. Y por eso yo digo que hay que tirar a todo el que tenga un uniforme, hay que tirarlo a la calle. ¿Saben para qué? Para preservar nuestras instituciones, porque aquí hay gente que va a apostar al caos para poder pescar en río revuelto y sacarle un beneficio electoral a eso. Hasta el 5 de julio tienen a todo el mundo a la calle y después de ahí ya ustedes van a ver que el país se va a calmar. Porque aquí lo que buscan es sacarle provecho electoral a todo. Y si pueden haber muertos y si pueden haber gente enferma por eso, pues lamentablemente hay gente que eso le da tres pitos. Con eso termino. Bueno. Gracias, Yerjan, por las informaciones y tu comentario. Nosotros continuamos con más contenido del programa y en este momento vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Abajo.